Ok, vamos a dar inicio mientras llegan las personas que nos hacen falta nada más. Muy buenas noches a todos. Navidad, feliz año. Feliz Día de Reyes, tiempo sin verlos. Primer taller 2021, continúa la pandemia. Pero el folclore y el aprendizaje no se puede detener. En la noche de hoy tenemos la oportunidad de recibir un taller por parte de la profesora conocida ya por muchos de nosotros, Eneida Reyes, ya sea que la conozcamos como reina de Palenque, reina de un palenque, o como docente, ya sea en la escuela, en el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Colón, o en el ámbito privado. Vamos a compartir acá pantalla un momentito. Ok, para que conozcamos un poquito a nuestra expositora antes de iniciar, Reina Congo por más de 25 años del Palenque de San Sebastián de Pueblo Nuevo, Cativá, provincia de Colón, docente con más de 10 años de experiencia educativa, maestría en enseñanza del arte y la cultura, posgrado en arte y cultura de la Universidad Ganexa, profesora de folclore, título obtenido en ISAE, Universidad, licenciatura en folclore, obtenido a través del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Colón, licenciatura en Humanidades con especialización en el idioma español, licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar, diplomado en Gestión y Desarrollo Cultural, ha participado en diversos seminarios sobre cultura y arte, sobre cultura, arte y folclore, participó en diversas embajadas culturales a nivel nacional e internacional en países como España, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, México, Brasil y Costa Rica, miembro fundadora de la Compañía de Danza Folclórica Estampas Panameñas de la profesora Krishna Camarena, tallerista, investigadora, conferencista en congresos y seminarios sobre temas relacionados a la cultura y el folclore nacional. Del 2016 al 2018 fue directora encargada del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Colón, actualmente coordinadora del Departamento de Folclore de esta misma institución y presidenta de la Fundación MICE, Docencia e Investigación, que es nuestra fundación aliada para el taller de esta noche. A continuación, lo dejo aquí con la profesora Eneida Reyes, que nos va a introducir en este mundo nuevo para muchos de nosotros, que es la lengua congo, el lenguaje congo. Profesora Eneida, todos suyos. Buenas noches a todos. Creo que hay un micrófono abierto. Okay. Muy buenas noches a todos. En buenos días. La verdad es un placer hoy estar con ustedes y compartir un poco de información que he podido obtener a través del tiempo como participante de ese hecho folclórico cultural patrimonio hoy de la humanidad y también como estudiosa del folclore como ciencia, hacer una relación con ambas partes y hoy poder hacer una síntesis de lo que es el habla y la lengua congo o lenguaje congo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy vamos a tocar básicamente un panorama, tratando de ser bien específico, de que usted tenga una experiencia con el lenguaje y que también puedan tener la praxis, algo de práctica. Por eso lo denominamos un taller, porque vamos también a construir frases y oraciones enmarcadas al contenido que hoy lo voy a presentar. Así que vamos a iniciar con algo de un mensaje que tengo en el lenguaje congo, que en lo personal me gusta mucho y es escrito por la conga o reina conga Marcia Rodríguez del Palenque de Curundú. Y dice, maditas a Dios, poco no le da a ella que no han querido un poco, ahora que no so disoto, poco uno se pone, pajaya, ra que no se le da para maximación de sol. Bendito Dios por lo que me das, para que yo pueda darlo a los que lo necesiten, manteniendo una pequeña parte de nuestra vivencia y la de nuestros ancestros.
Con este mensaje inicio porque la cultura Congo hoy es patrimonio de la humanidad y ese contenido como panameños, como coloneses, es importante que se pueda transmitir de manera educativa para que puedan mantener ese valor y poder salvaguardar elementos muy importantes, no solamente la parte plástica, sino también esta parte del conocimiento en cuanto al lenguaje que muy pocos tocan en sus ponencias. Bien, el taller online sobre el lenguaje Congo tiene como objetivo en conocer la estructura, características y elementos que conforman el lenguaje de los Congos en Panamá. Reflexionar sobre los aportes de los participantes de las comunidades Congo e investigaciones relacionadas al tema. La metodología que vamos a utilizar es expositiva, participativa, reflexiva y crítica, y también colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que hoy lo que yo le presente no es que sea un todo. Vamos a tener claro que en esta diversidad de la cultura Congo, el lenguaje juega un papel importante, porque no todas las comunidades se comunican con la misma palabra o con el mismo, la misma estructura semántica o la sinapsis, en este caso, del lenguaje. Sin embargo, hemos podido revisar varios trabajos de investigación y hacer una compilación de palabras, de estructuras o de algunas deformaciones que son utilizadas dentro de esa lengua. Vamos a hacer la exposición y al final ustedes pueden hacer un espacio para preguntas y respuestas. Sí les pido que la puedan anotar para que no se le olvide. Y de esa manera vamos a poder cubrir todo el contenido que hoy vamos a tratar. Bien, vamos a iniciar de manera sencilla, sin ser historiadora, sobre antecedentes históricos de nuestra comunidad negra, porque de allí inicia ese proceso de lenguaje y de comunicación entre esas comunidades. Y vamos a enmarcar con esa presencia de los negros del Panamá colonial. Algunos historiadores nos enmarcan esa presencia en tiempos de la colonia, enmarcada por la zona de tránsito que siempre ha señalado nuestro país, ya que el Istmo de Panamá era un espacio para poder trasladar riquezas de continente a continente, en este caso el área de Vicerrectoría del Perú. Y todo este proceso, esa presencia neocolonial, inicia con esa zona de tránsito, dando como llegada negros esclavos en esa época en una gran cantidad que no se puede hoy contar o tener un registro exacto de cuánto fue esa comunidad que llegó, marcando como la primera colonia o el primer espacio asentamiento negro en nuestro istmo, Santa María Antigua del Darién. Luego, por las condiciones la misma estructura o del mismo espacio, se trasladan al puerto de Nombre de Dios, fundando así esta comunidad, y todavía se trasladan al área de Portobelo, cambiando las ferias que inician en Nombre de Dios a trabajarse en lo que es el área de Portobelo en 1578, 1586, y comienza ahí ese traslado no solamente de riquezas, sino también de negociación y comercio. Se funda en la capital, Panamá, y se hace una zona de tránsito entre el Pacífico y el Atlántico, y luego también se utiliza por área terrestre transitando todas las riquezas, no solamente por el mar, porque sabíamos que fue atacado mucho, se atacó mucho para esa época, los fuertes de Nombre de Dios, los fuertes de Portobelo, y llegan a trasladar oros, comunidades negras, cimarrones, por el área del Camino de Cruz. ¿Pero qué vamos a enmarcar en la parte de cimarronada y empalecada? Muchos citan que en esa época solamente se dio el cimarronaje, pero no solamente hubieron negros esclavizados, cimarrones, también hubo comunidades empalecadas. ¿Quién era el cimarrón? Aquel negro que sí combatía a esa comunidad española, a esa comunidad que eran los amos para esa época, y los empalecados se mantuvieron mucho al área de las montañas. Podemos recordar las grandes guerras que sostuvo cimarrones como Bayano, Felipillo, Mozambique, Palenque, que fueron grandes guerreros para esa época y que pudieron liberar muchas comunidades o muchos hermanos negros para esa época.
Entonces, esos primeros asentamientos sabemos que están en el área del Darién, se dieron en el área del Darién, en el área del Nombre de Dios, Portobelo, luego vamos a la capital y vimos una serie de situaciones históricas que marcaron esa combinación de elementos lingüísticos para comunicarse las comunidades negras. Llegan a este istmo o a la parte hispanoamericana con su lenguaje y son obligados a aprender el español. Y de ahí vamos a comenzar con ese dialecto, ese lenguaje bozal, que siendo la lengua congo una de las más cercanas a lo que habló el negro de esa época. No solamente lo digo yo, sino que lo podemos ver en las investigaciones de la antropóloga Droller, Jolie, y del reciente investigador Liski, que también hace las citas de que es una de las lenguas más antiguas de lo que fueron las comunidades afrocoloniales en nuestro istmo y, por qué no, del continente americano. La adquisición del español de parte de los negros africanos esclavizados se da primeramente en España, cuando son obligados a hablar español. Pero, ¿qué ocurre cuando vienen a nuestro istmo? No vienen solamente negros del área de España con ya un dominio, un conocimiento de esa lengua, sino que también se trae negros directamente de África, en donde no tuvieron esa relación con el idioma, y se crea aquí otra forma de poder comunicarse a través de esa parte verbal, oral, que se marcaba para esa época. Entonces, el habla afropanameña en Panamá tiene esos matices de diferentes lenguas, porque las tribus que llegaron a nuestro istmo no fueron de un solo área del África. Llegaron a nuestro istmo diversas tribus, y por ende el habla afropanameña de esa época tiene variaciones lingüísticas, ya sea de portugués, ya sea de francés, ya sea del castellano, que son voces que podemos encontrar en el lenguaje, en la cultura. Bien, luego vamos a ver qué significa el término Congo y por qué salto de un aspecto bien panorámico sobre algo de historia de la cultura de los negros en Panamá, porque cuando escuchamos la palabra Congo, podemos ir a un diccionario y no vamos a encontrar un significado exactamente etimológico. En Panamá, esta palabra tiene un significado connotativo, y cuando hablo connotativo, es un significado que se enmarca culturalmente, no un significado denotativo. Y cuando hablo de denotativo, hablo de los significados que tienen exactamente ese significado o concepto de la Real Academia de la Lengua, ¿no? O sea, la palabra Congo en Panamá o culturalmente tiene un significado totalmente diferente a otras áreas del mundo, porque cuando escuchamos Congo fuera de nuestro país, se van a ubicar básicamente en un país, en la República del Congo. Pero en Panamá, esta palabra tiene un significado connotativo y tiene una variedad. Miren que no es lo mismo, no es una palabra polisémica, es una palabra con un significado connotativo, porque polisémica es una palabra que tiene varios significados, y si usted va al diccionario, usted no le va a encontrar esa variedad de significado a esa palabra, sino que va a encontrar un significado connotativo, porque es aquí en Panamá en donde le vamos a dar ese significado. Y que ya muchas personas a nivel mundial poco a poco lo han estado conociendo por esta declaratoria que ha tenido la cultura. Entonces, cuando hablamos de Congo, hace referencia a la cultura de género musical de los afrodescendientes coloniales. También cuando hablamos de Congo, hablamos de ese baile afrocolonial concentrado principalmente en el área de la provincia de Colón y otras regiones de Panamá. También la palabra Congo es un nombre que se le da a hombres y mujeres. ¿Por qué digo hombres y mujeres? Porque a veces usan el término conga, y para los congos, el término congo se hace significado tanto a hombre como a mujer, que participan dentro de una estructura social matriarcal. También son los miembros que comparten prácticas, creencias de los antiguos negros afrocoloniales, y también se le dice congo a ese juego, a un juego, al drama, que tiene una temporada específica que está pronto a iniciar 20 de enero y que termina el miércoles de ceniza. Entonces, cuando hablamos de Congo, vemos una serie de significados connotativos que en Panamá muy rápido lo podemos conocer, pero que en otros países de repente todavía
podríamos pensar que cuando hablamos de Congo solamente estamos hablando de un país o de la República, en este caso del Congo, en África. Seguimos. Conociendo entonces la palabra Congo, ahora podemos enmarcarnos al lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, miren que hay tres palabras que hoy vamos a enmarcar para que podamos ver el significado y que son diferentes: lenguaje, lengua y habla. Y dentro de esta cultura vamos a encontrar enmarcado en ese medio de comunicación estas tres palabras. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de ese sistema de signos a través de los individuos, cómo se comunica, ya sea de manera sonora cuando hablan, ya sea de manera corporal cuando hacen gestos o señas, o ya sea de manera gráfica cuando se escribe. ¿Ese qué enmarca entonces? Que el lenguaje es esa condición humana que tenemos para comunicarnos. Es algo innato, algo muy enmarcado de la especie humana. Esta palabra es de origen etimológico y proviene del latín lingua, asociado a lengua y relacionado también con ligere, que significa lamer. ¿Sí? Entonces ese es el significado etimológico. Por extensión, también se usa la palabra lenguaje para referirse al sistema de signos que permite comprender y transmitir el mensaje. En esta clase podemos decir el lenguaje de señas y también el lenguaje musical cuando están desarrollando un instrumento que se tiene que interpretar lo que nos enmarca de manera la escritura o el lenguaje musical. La siguiente, por favor. Bien, ahora de manera más sistemática, enmarcamos el lenguaje como la capacidad propia del ser humano para expresarse, pensamiento, sentimiento por medio de la palabra. También es un sistema de comunicación estructurado y muchas personas, en este caso, cuando hablan del Congo o en este caso cómo se comunica, prefieren usar la palabra dialecto porque no lo ven como un lenguaje. Pero sí, es ese sistema de comunicación y sí está estructurado, sí está enmarcado como una lengua, en este caso, y utilizando el lenguaje, en este caso, de signos, que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Es la facultad del ser humano de expresarse, comunicarse con los demás a través de sonido articulado o de otros sistemas de signos. El lenguaje incluye lengua y habla. Entonces, en esta cultura vamos a ver que el lenguaje de la misma incluye la lengua, incluye el habla. La siguiente, por favor. Y vamos a ver aquí esa diferencia de estas dos palabras. Cuando hablamos de lengua, hablamos de ese sistema de comunicación verbal escrito, dotado de conversaciones y reglas. Hablamos aquí en la lengua, hablamos de las reglas gramaticales empleando por las comunidades humanas. O sea, que hablamos en este caso del idioma. Cada idioma tiene sus reglas gramaticales. Entonces, cuando hablamos de lengua, no hablamos de lenguaje. ¿Hablamos de qué? De las reglas gramaticales que tiene, en este caso, ese idioma o ese sistema de comunicación verbal que mantiene esa cultura. Usualmente está basada en símbolos sonoros, o sea, la parte fonética, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Hablamos en este sentido de las lenguas que solamente tienen escritura y no tienen, en este sentido, nada sonoro, y tendríamos que remitirnos a los primeros pueblos cuando no se tenía esta parte sonora, sino solamente gráfico, y viceversa. La lengua es el objeto de estudio de la ciencia lingüística, que es la disciplina encargada de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas que encamina cada lengua. ¿Sí? ¿Por qué cada lengua tiene reglas? Porque cada lengua tiene una forma y una estructura de desarrollarse e interpretarse de acuerdo a la cultura. En cuanto al habla, entonces la parte de la lengua, pero es la parte individual, o sea, es un acto individual. Nadie tiene el habla como una persona. Cada uno tiene su propio habla, aunque manejemos la misma lengua o tengamos el dominio de varias lenguas. Entonces, el habla es esa parte individual, el cual la persona hace uso para poder comunicarse, elaborando un mensaje, utilizando las reglas conversacionales gramaticales que comparte una comunidad lingüística. Aquí en Panamá, nosotros compartimos como comunidad lingüística el castellano y muchos que dominan la lengua o el idioma inglés.
Entonces, el habla es el medio oral que utilizamos para comunicarnos entre los seres humanos. En este sentido, se supone que es la materialización del idioma, pero el habla es la parte individual, es decir, es cómo lo hago. Cuando escucho a una persona por el habla, puedo saber quién es, aunque use cualquier lengua. Siguiente. Entonces, la lengua y el lenguaje tienen significado y son términos análogos. ¿Por qué? Porque en ambos se designan sistemas de comunicación empleados para transmitir información. No obstante, una lengua hace referencia fundamental a un lenguaje humano y el habla también hace referencia a ese lenguaje o al signo de reglas que tiene la lengua. Entonces, el significado del lenguaje en la cultura Congo, ya entrando exactamente a lo que vamos a desarrollar, por favor. Bien. El habla en los Congo es el resultado de la rebeldía de los africanos esclavizados en tiempos de la colonia y su manipulación deliberada de la lengua de sus amos. Al mismo tiempo, el lenguaje Congo es una auténtica manifestación del habla afrohispana que se remonta al periodo en que las aproximaciones de la lengua española entre las comunidades africanas estaban desplazadas en tierras americanas y circulaba de forma natural e influía en las formaciones de variedades vernaculares del español y de algunas voces, en este caso de diversas lenguas. Eso es un concepto que nos presenta Linsky en sus investigaciones. Yo en síntesis lo pongo así. El habla de los congos panameños en una mirada contemporánea pone en relieve la naturaleza del lenguaje como participante integral en creaciones de nuevas expresiones lingüísticas no registradas. ¿Por qué no registradas? Porque vamos a ver a través del desarrollo del tema cuándo se comienzan a registrar esos primeros términos o esas primeras en figuras o sonidos en cuanto al lenguaje de la cultura. Siguiente. Vemos aquí entonces varias presentaciones o argumentaciones que hacen algunos investigadores sobre el lenguaje Congo. Iniciando por Drolet, la antropóloga, en 1980 nos dice que era un dialecto que separa a los miembros que no son Congo, o sea, que es un dialecto que era para separar en la comunidad a quienes son Congo y quienes son en la comunidad civil. Y lo vemos en la temporada, no solamente por su vestimenta, sino por el lenguaje que utilizan, lo podemos reconocer. La antropóloga Yoli también nos dice que en los años 1981, 1984 y 2006, en sus investigaciones, que es una variación sociolingüística. ¿Por qué? Porque tiene variantes culturales y sociales que cada pueblo se enmarca utilizando diferentes palabras o diferentes significados, en este caso semánticos y sintácticos, para poder enmarcar su lenguaje. Apolonio Acosta en el 2006 no habla de la revesina congal porque dentro de esa variación sociolingüística hay palabras que son utilizadas, palabras, frases y oraciones que son utilizadas en manera de revesino, o sea, al revés, con significados contrarios. Y era una forma de que los amos no le entendieran lo que ellos estaban hablando y de esta manera poder comunicarse libremente sin que le pudieran entender lo que ellos estaban tratando de comunicarse. También vemos en las investigaciones de la profesora Camarena Krishna en el 2006 que es la suma de varias lenguas, portugués, francés, castellano, que crean como voces al unirse o hacerse ese proceso de aculturación en la época colonial. Y vemos aquí ya este final en donde yo le presento que es el resultado de la aculturación durante la época colonial. Esa relación que tuvieron diversas tribus trajo esa unión fonética, esa unión semántica y que a raíz del proceso de esclavización, de esclavista que estaban pasando, buscaron enmarcar una forma diferente de comunicación usando diversas lenguas y diversos formatos de estructura dentro del lenguaje y que ellos solo pudieran interpretarlos. Siguiente.
Vemos así cómo puedo yo conocer ese lenguaje sin conocer sus características. ¿Cuáles son las características del lenguaje con? Estas características que hoy le presento son el resultado de la vivencia y de la lectura de varias investigaciones y yo la he podido englobar de esta manera. El lenguaje en la cultura con tiene una función social sin que nadie le explique las reglas del lenguaje. Se aprende igual como se aprende la lengua materna. No hay una escuela o no hay un centro académico en donde tú vas a ir a aprender a hablar con. Se aprende como función social en la interacción, en el convivio de las comunidades, igual que se aprende la lengua materna cuando son niños, que el día a día le vas enseñando pronunciación de las palabras y vas integrando como parte de esa socialización, el lenguaje. Utiliza dentro de la improvisación de acuerdo al comportamiento que se espera de sus roles. Dentro de la cultura Congo, cada participante tiene un rol y una función. Y cuando se adquiere el lenguaje, se busca interpretar. Se busca interpretar y representar a través no solamente de la indumentaria o de el uso de algunos elementos, sino también a la hora o al momento de comunicarse. Ejemplo, vemos un personaje llamado Gurrupata, y ese personaje en su improvisación, dentro de su lenguaje, utiliza muchas palabras o muchas frases que enmarca el significado de su rol, ya sea que vaya a recolectar elementos o ya sea que le toque la seguridad. O sea, vamos a ver en ocasiones muchas palabras que son muy propias del individuo que está comunicándose. Y es por ello que cuando vemos las comunidades, las palabras tienen sonidos diferentes, algunas mantienen los mismos significados o tienen algo parecido. O sea, hay una diversidad por esa parte de improvisación a la hora de comunicarse. Varía de forma notable entre varios pueblos. Ahí vamos a ver entonces esa parte de la improvisación. Varía. ¿Por qué varía? Porque, por ejemplo, yo puedo decir curumingue, que en este lenguaje significa niño, pero en otra comunidad no va a decir curumingue. Puede ser que el sonido fonético diga curuminga y tenga el mismo significado. O diga ñimi ñimi y no sea curuminga niño, sino ñimi ñimi sea niño porque tiene un significado de algo pequeño. Se puede variar la parte fonética y también la parte semántica, el significado. Las inversiones o desplazamientos semánticos, cuando hablamos de semántico, hablamos de ese significado. Y las modificaciones gramaticales. O sea, ese lenguaje tiene muchas inversiones por ser una revesina y tiene muchos desplazamientos semánticos en cuanto a su significado. Lo que para un congo tiene un significado negativo, para la comunidad en general puede ser positivo y viceversa. Para un congo, decir mala noche puede decir muy buenas noches, puede decir muy buena la noche. O sea, no tiene que ser exactamente porque usó la palabra mala o mala que sea algo malo por esas inversiones. Modificaciones fonéticas, ahí hablamos ya en los sonidos. Sistemáticas, ahí hablamos de los sonidos que varían en cuanto incluso los pronombres. El pronombre, utilizar el pronombre ella en la cultura Congo es enmarcarse él o ella, no está solamente marcado por el singular él, sino que también está marcado por la parte plural. Si yo uso ella, hablo de él, pero también puedo estar hablando del género ella, o puedo hablar de manera general, o usar masoto, que quiere decir nosotros, o sea, utilizan pronombres. Mantienen palabras que solo le pertenecen al lenguaje Congo, o sea, que dentro de este lenguaje hay palabras que no le vamos a encontrar ese significado en otro lenguaje porque son exclusivos o simplemente utilizados en esa comunidad. Y mantiene finalmente el uso de las revesinas que engloban el concepto de realizar las cosas al revés. Si vemos su vestimenta, es un formato de rebeldía, de hacer lo contrario a lo que los amos le estaban imponiendo. Y no lo vamos a ver solamente ahora en la indumentaria, que también tuvo una forma, sus gestos también comunicaban, sus cantos también comunicaban, era una forma de lenguaje. En este caso, exactamente el contenido del lenguaje estuvo muy marcado
por esa rebeldía y se revescienden las palabras y el significado de las mismas. Bien. Vemos también, luego de ver las características, la estructura del lenguaje común. Es la misma del lenguaje común de nosotros los seres humanos. Tiene signos, está enmarcado en tres partes, signos, significados y un código que conecta los signos con los significados. Los signos van a ver enmarcarse para poder reconocerlos. Y el significado es el que le va a ir dando ese participante que al unirse crean ese código lingüístico que hace que nos podamos entender. Si hay dos comunidades congo que no tienen exactamente esos signos y significados, a veces hay una serie de situaciones porque no se entienden. Pero en el acto, por esa improvisación, rápidamente van a ir comprendiendo algunas palabras. ¿Qué ocurre con esta estructura? Si nosotros revisamos las investigaciones que ya le marqué de lingüista Linsky, de las dos antropólogas, Drolet y Jolie, vemos que hubo muchos cambios que hoy, en esta parte contemporánea, vemos que todavía vamos a encontrar un lenguaje estructurado con signos muy diferentes al pasado, con significados muy diferentes al pasado y con un código que puede ser muy parecido. Porque hay palabras hoy y elementos con significados que no existían antes. Hoy hablamos de celular y a veces la gente, ¿qué significa? ¿Cómo se dice celular en con? Voy a inventarle una palabra porque para esa época no existía un celular. Hay que ver en esa parte de improvisación o esa parte del habla individual cómo los pueblos hoy le dirían el celular o cómo le dirían hoy a la televisión. Yo le podría decir a la casa, vamos a encontrar que le dicen chiquede, palacio, palenque, pero si me hablas de elementos muy contemporáneos, nos vamos a encontrar con una serie de improvisaciones muy individuales que han sido aceptadas por la comunidad, porque no existían antes esas palabras o esos elementos. Estamos hablando de un lenguaje muy antiguo que ha ido en esa dinámica cultural adquiriendo modificaciones tanto en signos como significado, creando un código todavía muy parecido. Lo que sí le puedo decir, que a pesar de que se modifiquen algunos signos, se trata siempre de mantener esa revesina y de que no se entienda lo que se está hablando por parte de los forasteros o los foráneos, que son los que no pertenecen a la comunidad congo en este caso. Entonces, los signos pueden estar compuestos por sonidos, por gesto, y le digo gesto porque dentro de este lenguaje congo, si alguno ha tenido la oportunidad de ver un congo, no solamente lo puede interpretar porque hable, sino que también es muy gestual, ¿sí? Es muy gestual, utiliza muchos símbolos a la hora de comunicarse, ¿sí? Entonces, podemos ver que esos signos y esos símbolos mantienen elementos muy marcados del lenguaje, pero que también tienen esa parte individual del habla, ¿sí? Decirle hoy que en la cultura congo o en el lenguaje congo hay reglas como existe en la lengua española es mentira. Hay reglas enmarcadas en algunos elementos, pero en el lenguaje congo hay mucha situación de improvisación, hay muchos elementos que hacen que los significados y los signos varíen de acuerdo a las comunidades. No es un diccionario como encontramos en el español que te dice, bueno, ¿cómo vamos a usar el verbo copulativo? ¿O cómo vamos a usar los pronombres? O sea, vamos a escuchar que usan pronombres, pero algunos lo pueden usar al inicio o otros lo pueden usar al final de la frase. Eso puede variar porque es muy, muy, muy característico de algunas comunidades. Si nosotros escuchamos a los congos de la costa arriba hablando, vamos a ver algunos elementos, pero si vemos a los de la costa abajo, bueno, ellos dicen ella, a lo mejor no usan ella, usan usted. Sí, entonces vemos que los signos son muy complejos como las palabras y las frases cuando se trata de comunicar el emisor y codifica y transmite el signo a través del canal para que el receptor lo pueda decodificar. ¿Qué ocurre? En la cultura congo, hay algo muy característico. La idea
de su lenguaje que sea entendido por sus participantes. Por eso cuando van a confriar o cuando se van a comunicar, procuran hablar en Congo para que no se le entienda, manteniendo así parámetros muy característicos de los primeros negros coloniales de la época anteriores. Entonces sí es muy característico. Cuando usted está entendiendo claramente las palabras que se dicen muy utilizadas en el castellano, podemos decir que encontramos un lenguaje muy contemporáneo y que la persona no domina muy bien lo que es la revesina. ¿Sí? No se domina muy bien lo que es la revesina. Seguimos, por favor. Entonces vemos elementos que conforman, luego de la estructura y su característica, elementos que conforman el lenguaje. Los elementos del lenguaje de la cultura congo son los mismos. Hay un emisor, hay un receptor, se utiliza un mensaje, hay un código que puede variar de acuerdo a las comunidades, utilizan un canal y tienen un referente. Igual que ocurre en el proceso de comunicación en cualquier lengua y que es enmarcado por ese habla a la hora que se van a comunicar. Aquí yo no voy a profundizar porque aquí todos estamos claros cuando hablamos de emisor, cuando hablamos de receptor, cuando hablamos del mensaje. ¿Qué ocurre? Cuando, lo que sí quiero aclarar es que cuando ese emisor está hablando con otro congo, la comunicación va a ser bien, el mensaje va a llegarse utilizando los mismos códigos, el mismo canal y un mismo referente. Pero cuando ese emisor está comunicándose con algún miembro que no es participante, marcado como forastero, foráneo, él va a usar o va a ser un emisor y hay posibilidades que el receptor no entienda nada. ¿Qué ocurre? No llega el mensaje, hay una interferencia en el código, el canal que se está utilizando, aunque sea verbal, no está siendo recibido por el receptor porque no tiene un referente lingüístico. ¿Sí? Pero los elementos son los mismos. Seguimos. Y vemos aquí los ejemplos de inversiones y desplazamientos semánticos. Aquí está ponerse en dedo, es romperse. Vive, si yo digo vive, algunas comunidades dicen vivi, otras comunidades dicen vive, habla de muerto. No está hablando de que está vivo, está muerto. Cementerio, no está hablando del cementerio donde van los muertos. Se está enmarcando la iglesia. Pero también hemos escuchado comunidades donde dice chiquere de Dios, que está hablando la casa de Dios. Hemos escuchado en otras comunidades que no usan la palabra cementerio, sino que usa el chiquel de Dios. Están hablando que es la casa de Dios haciendo referencia a la iglesia. Padase. Cuando un congo te dice padase, no te está hablando que te pares, sino que te sientes. ¿Sí? Tempreño, es tarde. Papá di yo, mi madre. Sehuana, es que se viene. También vemos en este área de esas inversiones semánticas, PDV, es mira. O también podemos escuchar pera la papita de hueve, es mira. Jada violín, que toque el tambor. Porque violín en muchas comunidades significa tambor. Yoda, cuando dice yoda, no estamos hablando de llorar, sino que cante o que hable. Porque también se puede decir yoda y es que quiere que hable, que converse. No exactamente que cante. Chaquere o chiquere es casa, hasta más huevito, es hasta luego. Saña. O soña, o sueña, es dormir. Entonces vemos aquí algunas palabras que son de inversiones semánticas, en este caso de significados. La siguiente. Vemos ejemplos de palabras negativas con significado positivo. Ella no han querido cambrasar. Ella no han querido cambrasar. Pareciera que estuviera diciendo que yo no quiero o él no quiere conversar y simplemente te está diciendo que quiere hablar. Ellos no han querido conversar. ¿Cómo te va a decir? Ellos no han querido, te lo va a decir muy marcado, como que no quiere hablar. Pero es para que tú no le entiendas, pero lo que te está diciendo es que quiere conversar. Con un tene no se mama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiere decir con un tene, ¿cómo se mama? Mama es llama. Cuando ella no se mene, chaquete. Cuando ella se fue a su casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo? Ella es un pronombre enmarcado a él o a ella. Ella. Utene. También podemos escuchar en algunas comunidades que me dicen ella, dice utene. ¿Sí? No se mene, no se viene.
Para mi chiquede no va a decir. Si yo digo para mi chiquede, no es para mi casa, es para tu casa. Pero si yo dice, ella no se viene, para tu chiquede, es que yo voy para tu casa. Pero si yo digo, cuando ella no se viene, para mi chiquede, es porque quiero ir para tu casa. Cuando ella no se viene, para tu chiquede, es que vengas para mi casa. Es contrario a lo que se estuviera diciendo en nuestro idioma español. La siguiente, por favor. Yo sé que es un poquito, es la práctica, pero es para que tengan una idea. Si voy rápido, disculpen. Voy a tratar de agarrar, porque veo como una sonrisa, como que es un enredo ese lenguaje. Pero aquí igual como cualquier lengua, solamente es la práctica, la que te va a decir y que aprendamos a construir con esa revesina. Bien, vimos algunos ejemplos de revesina semántica. Ahora vamos a ver modificaciones gramaticales. Mara, es malo. Hueve, huevo. Pringa, primo. Utene macumo. Ustedes ya comieron macumo, es comida. ¿Sí? Elle anque die macumo. Si yo te digo, elle anque die macumo, es que no te quiero dar comida. Es como que si quieres comer, no, no te voy a dar comida. Pero si yo te digo, ustedes no han que die macumo, o ustedes han que die macumo, hay que tener cuidado de cómo hablamos con ese han que die. Es que yo quiero. Ustedes, miren, ustedes no han que die macumo. Ustedes quieren comer. Yo digo, ustedes han que die macumo, ustedes no quieren comer. Acá, yo aunque die gurubutia, yo quiero bailar. Yo aunque die gurubutia. Utene aunque die gurubutia, si ustedes quieren bailar. Gurubutia es bailar. Aquí está gurubatia, gurubutia. ¿Sí? Puede escuchar esos sonidos fonéticos a la hora de decir gurubutia. Apúrate ligero que nosotros está esperando. Apúrate que nosotros estamos esperando. Apúrate ligero que nosotros está pedando. Pero también podemos escuchar, apúdate ligero, que masoto está pedando. Mire, hay una canción, y aquí abro un paréntesis, que no sé si alguno lo ha escuchado, eso es muy, yo la conozco por la señora Alejandrina Lang y Marcia, que se llama La Chicha de Limón. Pero cuando tú escuchas esa canción, si tú no conoces el dialecto, pueden decirte que estás usando una palabra mala, porque la música comienza, hay marucha, con la chicha de limón, marucha, con la chicha de limón, y cuando cambia el dialecto dice, hay mi chucha, con la chucha de mamón, mi chucha, con la chucha de mamón, va curianda, con la chucha de CMN, con la chucha de mamón, pero cuando lo escuchamos en ese léxico y en esta mentalidad, la gente piensa que se está insultando. Pero simplemente se está cantando la chicha de limón y se vienen con la chicha de yo, mi papa, con la chicha de yo, mi pringa, con la chicha de yo, va curianda, con la chicha, va corriendo, con la chicha de limón, se vienen, vienen con la chicha de limón, pero ¿qué pasa? Dice chucha de mamón, ¿sí? Pero quiere decir chicha de limón. Y se canta tanto en lenguaje congo como en español para que no se malinterprete, porque el que no sabe, mira los vulgares esto, cantando esa vulgaridad. No, chicha de limón. Entonces, vemos esas modificaciones gramaticales en algunos cantos que siempre tienen que ser interpretados en español para que se puedan entender. Siguiente. Y vemos palabras exclusivas del lenguaje congo. Fuda, que quiere decir aguardiente. También hemos escuchado, aparte de fuda, la parte como si fuera chicha fuerte, también hemos escuchado eso. Curuminga, miren que le pongo aquí, curuminga, curumingue, curuminga, porque hay pueblos que no dicen curuminga, sino curumingue o curumingue, pero el significado es lo mismo, es aplicado tanto a niña como niño. Pero también he escuchado algunas comunidades que dicen ñimi-ñimi, y ñimi-ñimi es algo pequeño. Ñimi-ñimi, en el lenguaje hay algunas comunidades que cuando quieres decir poquito, pero también he escuchado comunidades que le dicen a los niños ñimi ñimi porque es algo pequeño. Masimación es una palabra muy exclusiva del lenguaje congo que se utiliza para hablar la colectividad, pero también está enmarcado cuando yo digo ella
Ella tu poco mi maximación o la maximación habla de su familia, maximación, la familia, una comunidad, es como para hacer un conjunto de personas que conviven o son simpatizan. Entonces, eso quiere decir maximación, es una colectividad. Cuando el cómo habla y los llama a la comunidad, dice, llama a la maximación, o sea, a todos los miembros de la comunidad, a esa gran familia. Mojongo también. Sí, es una palabra exclusiva porque denomina mujer, pero también he escuchado que en vez de usar mojongo, en algunas comunidades usan macha y le ponen negre macha, ¿sí? Que es mujer negra, pero usamos también mojón, que también se le dice a mujer. Y negre, hombre o mujer. Negre, uno se dice negra porque es mujer. Negre es enmarcado tanto a hombres como mujeres. Entonces vemos palabras que son utilizadas para ambos géneros. En Gorobotia, que es bailar, biodín, que es tambor, yoden, que es cantar o hablar, tempreño, que es temprano, son algunas de las palabras exclusivas que utiliza en el lenguaje de la comunidad Congo. Siguiente, por favor. Y vemos aquí, este es un extracto que yo tomé de algunas literaturas o de investigaciones que nos dicen que, ¿qué ocurre con el lenguaje en los Congos? ¿Cuándo se comienza incluso a conocer de los Congos? Y citan a Zárate con unas grabaciones muy, muy magnetofónicas, informales, que no se entendía canciones Congo en español. Todavía no se marcaba dentro de una grabación o de un escrito canciones totalmente con lenguaje Congo, aunque en las comunidades sí se estaban desarrollando. Pero de acuerdo a las investigaciones, es el año que básicamente se comienzan a escuchar y a raíz de que llega el primer grupo de Congo, en este caso Calle 4, de Felicia Santizo, que comienza a hacer sus presentaciones, escuchando música, pero de Congo en español, músicas tradicionales en español. Y también vemos los primeros discos que fueron de los Congo de Colombia, que son los primeros que hacen una presentación como aplicación folclórica en público, y también son los primeros que ya hacen un trabajo formal en un disco compacto, en este caso, con canciones tradicionales, pero también están en español, no tienen el lenguaje con. Entonces aparece en el 2000 la grabación musical de Raíces Costeñas, con su disco Máquina de mi Abuela, trabajado por Panamá Producciones Brigada en 2000, con el mismo formato de canción en español, pero con una diferencia. Inicia con una introducción del profesor Ernesto Polanco en Congo, ¿sí? En bilingüe, o sea, que lo dice en Congo y luego lo coloca en español. Es la primera vez que se escucha a nivel general ese lenguaje. Mire que no es la primera que habla. En las comunidades sí hablaban, pero no había un registro ni en documentos, ni en una grabación formal que pudiera enmarcar cómo es el lenguaje o cómo es fonéticamente ese lenguaje. Y vemos entonces en ese año que no solamente en ese disco está la introducción, sino también la despedida se hace en formato bilingüe. Y luego viene en el 2007 otro grupo, Rescate de mi Pueblo, que también copia ese mismo formato con canciones totalmente en español tradicionales, pero que mantienen el saludo con el lenguaje Congo, también presentado por el profesor Polanco. Luego siguen otras producciones que imitan ese lenguaje y vemos ya los Congos de Miramar, creo que también el profesor Boris tiene algunas producciones musicales, pero siempre predomina en los cantos tradicionales en español y los saludos y despedida y algo del contenido del disco con lenguaje Congo. Entonces también en los textos literarios, en 1992, Raúl Leis es uno de los primeros que escribe con lenguaje Congo en su literatura Mundación. Y vemos también la Reina Paloma que escribe Orgullo de mi Raza en 1999. Y cerrando con uno de los que muchos conocen, Boris Góndola, que tiene poemas escritos en Congo, poemas y comentarios sobre la cultura. Entonces es muy reciente el trabajo que se está haciendo o que se está dejando como documentación de esta cultura y en este caso sobre el lenguaje. Hay que ir, entonces, para poder conocer un poco más del lenguaje a las comunidades y a nuestros,
a este gente folk, mira, gente folk, que todavía lo practica, porque no tenemos un diccionario, no tenemos en documento un formato que pueda guiarme para yo aprender a hablar congo. Tengo que irme a esa relación lingüística o como se aprende la lengua materna, relacionarme con los congo para aprender. Siguiente. Ahí vemos aquí algunos nombres comunes: gurubata, paloma, cigarra, barrecontó, mitamita, gua de Dios, mi ser, mi señor. ¿Qué ocurre? Los nombres también son en congo. No vamos a ver un nombre, un congo se llama Marta, Luisa, Pedro. Todos van a tener nombres, van a tener nombres de algún elemento de la naturaleza o del universo. No vamos a tener estos nombres convencionales o muy castellanizados que tenemos o muy americanos, sino que vamos a tener nombres muy relacionados a su entorno natural. Y vemos que usan mucho un verbo copulativo son, pero no dicen son, sino so. Sin olvidar las inversiones o revecinas junto a la improvisación y la espontaneidad. Siguiente. Bien, a manera de conclusión, porque vamos a abrir un espacio para hacer esa praxis que le dije, yo le voy a dar un glosario de palabras y en un taller vamos a tratar de ir armando oraciones y frases con ese glosario que yo le voy a dar y luego vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Y espero que se atrevan, no es nada difícil, sé que es complicado al inicio, pero yo sé que aquí lo vamos a poder lograr. Entonces, el lenguaje y el habla de los congos se extiende a lo largo de la costa abajo, costa arriba de Colón y en todas las comunidades afrocoloniales. ¿Qué quiero decir? Que no solamente en la provincia de Colón, como algunos piensan, que solamente hay congo. Tenemos congo en el área del Pacífico, Chepo, tenemos áreas en el área de la Carterita, también hay congo. Y no podemos dejar de mencionar que aunque tengan una estructura diferente, también son parte de esa comunidad y mantienen un lenguaje y un habla. Existen diferencias significativas en las diferentes comunidades congo, siendo la más notable entre las variedades de la costa abajo, de la costa de Colón. O sea que vamos a ver más variaciones en costa arriba y costa abajo que en las otras comunidades del Pacífico. Cabe la posibilidad que el lenguaje congo que haya surgido, o sea, surgió de manera espontánea y varios lugares en la comunidad congo todavía mantienen esa espontaneidad. O sea, hay que volver y recopilar, si se quiere dejar una estructura para que se aprenda, habría que tomar en cuenta, trabajar reglas o formato lingüístico para poder ir enmarcando cómo podríamos aprender esa lengua, aparte de socializar con la comunidad. Las revecinas y las palabras deformadas, hay muchas palabras deformadas por usar esa revecina, según los estereotipos del habla negro, haya sido brotada independiente en distintas comunidades afro-panameñas. Es posible que la puesta en práctica de las revecinas y las deformaciones haya sido interpretada de manera individual en cada comunidad afrocolonial. Y luego que es interpretada con esas características que tienen mucho nuestras manifestaciones folclóricas, se va trabajando la colectividad y hoy vemos el resultado de ese lenguaje que ha quedado marcada en muchas comunidades. Siguiente. Bien, vamos a esta parte de la praxis. Vamos a medir el maestro Fidel cuánto tiempo tenemos. Este objetivo en esta actividad es redactar oraciones y frases para su aplicación en el lenguaje congo. Los participantes deben de redactar 3 oraciones en un taller y aquí se aprende haciendo. 2 frases, miren, 3 oraciones y 2 frases utilizando la lista de palabras y frases como medio de expresión verbal y comunicación, y luego la vamos a compartir. La siguiente, voy a dejarle en pantalla esas frases para que podamos trabajar. Aquí escogí alguna. ¿Qué ocurre? No me pueden poner buena noche como una frase solita, deben de combinarla para que se vea esa praxis, porque si usted me pone buena noche, ya, es una frase, sí, pero está igualita ahí, no. Debemos tratar de combinar, pueden usar nombres de la naturaleza si quieren usar algún nombre, pero aquí yo le puse varias frases, un listado que le puede ayudar para poder realizar el taller y luego abrimos ese espacio para preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos, no sé cuánto tiempo tenemos aquí, por favor, Fidel. No sé si le parecen bien unos 15 minutitos, 10 minutitos. Ok, ya saben, 3 oraciones y 2 frases, pero no pueden colocarlo exactamente, tienen que combinarlo para que usted construya
a ver cómo le sale esta estructura utilizando el lenguaje COM. ¿Se ve clarito aquí? Algo se me olvidaba. Tratemos de hacer las oraciones no pensando en el español o el castellano que hablamos nosotros. Tratemos de trasladarnos a esa rebeldía que pudieron vivir estos negros esclavizados. Recordando que la revesina es un elemento muy importante a la hora de improvisar y construir su frase y su oración. No piensen que vamos a ir como en un diccionario, en un alfabeto, cambiando algunas palabras solamente para transcribir. No. Tratemos de escribir nuestra frase en español y luego transformarla en lenguaje, puede ser también para que le sea más fácil, pero no exactamente como ocurre en nuestra lengua española, sino tratando de utilizar esos elementos semánticos, sintácticos que tiene el lenguaje en la cultura. ¿Hay que decirlo o hay que escribirla? ¿Cómo hay que hacerlo? Esas oraciones van a estar buenísimas. Yo veo a Rosa Churra, escribe que escribe. Esa tiene como 5 oraciones, ¿verdad? Tengo dos y me río porque... Yo tengo una nada más. La vamos a compartir y sería bueno que la vamos a compartir, la van a leer, pero sería bueno que la suman al chat para que quede ahí registrado. Lo que le iba a decir. Por favor, todos me pasan al grupo de WhatsApp. Ajá. No la traducción, la oración en Congo, porque en el grupo de WhatsApp hay muchos que no están participando de este taller. Y eso va a ayudar para que ellos queden con un gran signo de interrogación en la cabeza. Sí. ¿De qué están hablando? Pero antes de subirla, vamos a ver si hay que corregirla. Vamos a ver si hay que corregirla. Después me pasa la de la chicha de limón. En el grupo de WhatsApp se puede escribir porque... Todavía no, primero la presentamos oralmente para ver si está bien estructurada, ¿sí? Yo lo activo ahora. Sí. Pero ay, ya vamos, me trabé. Pues, ya yo tengo una, no voy a hacer una solamente. ¿Por qué? No, vamos, después. Si se hace una, se hacen tres. Ya yo tengo una, dos, tres, cuatro. Mira eso, bravo. Wow.
está muy duro. Tengo una nada más. Tengo dos. Me faltan verbos. Esto está muy duro. Bueno, en el verbo tasó, que es como si iba a usar el verbo ser. Se usa mucho para unir. También se usa mucho para unir no anque die o anque die más otro. También se usa mucho para unir. Como si fueran conectores. Bueno, ya ella y más otros son pronombres. También puedo usar utene. Y hay quienes dicen que el inglés es el difícil. Sería interesante, yo conversando acá, ya yo me hice dos oraciones, creo que me voy con esas dos. Pero sería interesante que en nuestros colegios, así como damos español, inglés y en algunos dan francés, se dieran nociones de esto. Pero igual están las comunidades indígenas, incluso están las comunidades indígenas peleando para que las escuelas de las comarcas, que enseñen la lengua materna de ellos y el español y después el inglés. Pero lo básico es su lengua materna. Ellos están peleando para que eso se dé. Sería realmente interesante. O de repente como materia optativa, por lo menos los que están estudiando, en el caso, los que estudian la carrera de docencia para ser profesor de español, sería bueno tener esto como una materia optativa, que además de estudiar las materias de tu carrera, agregases ya sea una lengua o un dialecto. ¿Cómo se dice quiere? Alguien que me sople, por favor. ¿Cómo se dice quiere? Si quiere decir que no quiere o si quiere. ¿Qué quiere decir? ¿Si quiere o no quiere? Que si quiere. Si si quiere, dice no aunque die. No aunque die. Es que si quiero. Si quiero decir no quiero, si aunque die. Recuerda que siempre es al revés. Si quiero es no aunque die. No quiero. No, aunque sí. No, aunque sí. Si tú quieres decir que quieres bailar. Ajá. Bueno, si quieres. Empeño. La maximación. No, aunque Diego robotea, te empeño. ¿Vale eso? Te empeño. Ajá. Bueno, te empeño el crufo teclado. Voy a poner te empeño el crufo teclado. El crufo teclado quiere decir entre oscuro y claro. Temprano, entre oscuro y claro. Ay, qué enredo. Lo que pasa es que aquí no está claro. ¿A dónde? Poliana, dijimos que este 2021 venían los talleres. Bien. Ya tengo tres oraciones. Vamos a ver. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla, por favor, para que podamos escuchar y vernos todos y poder leer, que puedan leer sus oraciones y abrir este espacio para preguntas y respuestas. Bien. Ok, voy vamos yo. Ahora, voy yo. Bueno, Carlos está muy contento. Vamos a ver, Carlos. Primero Carlos y después Luis Rodríguez. Vamos a ver si estoy bien, Mise. Vamos a escuchar. Buenos días, Tamara, agradecí. ¿Qué me dijiste? Buenas noches, estamos agradecidos. Buenos días, me está Tamara agradecido. Perfecto. Tamara, agradecido. Ajá, muy bien. Maldita a Dios, bendito sea Dios. Ajá. Masoto, Tamara, agradecí hasta más huevito. ¿Qué dijiste? Estamos agradecidos. estamos agradecidos. Hasta más huevito. Hay una palabra que te falta porque me quedé como que la idea, la última. Masoto. Masoto, Tamara, es nosotros. Ajá, Masoto, Tamara, agradecí. Estamos agradecidos. Hasta más huevito. Nosotros estamos agradecidos. Hasta luego. Exacto, hasta luego. Hasta luego que era. Bien, un aplauso para Carlos. ¿Algo más, Carlos? Un aplauso. Ella jurubinga, se mene, jorobotía. El niño se viene, va a bailar. Exacto. Ok, lo estoy entendiendo, es importante que estés entendiendo. Bueno, Charlie, tienes que hacer el diccionario.
Sí. Vamos, Luis. Yo tengo apúdete Liguedo, que es otro está pedando. Joan, que die gorobotea. ¿Qué dijiste? Apúrete o ¿qué tú quieres? Apúrate, que venga. Estoy esperando porque quiero ir a bailar. Pero apúrete. Apúdete Liguedo. Apúrate rápido. Pedando. Que te estamos esperando. Joan, que die gorobotea. Quiero bailar. Entonces, yo aunque dije que no quiero bailar, yo aunque dije, tú quieres decir, no quiero bailar. Ahí quiero decir que no quiero bailar. Apúrate que quiero bailar. Pero si yo digo, aunque dije, tú diciendo que no quiero, digo, no aunque dije, es que yo quiero. ¿Sí? Ah, ok. Vamos con la señora Rosa. Muy bien, un aplauso para su compañero Luis. Sí, muy bien. Yo tengo dos opciones. Una dice, Tamara agradecié L o Y. Elle. Tamara agradecié Elle. Yoda, Mahonga, maldita Jadio. Bien, vamos con calma, que tienes varias cositas ahí. Sí. Vamos de nuevo. Mara agradecié Elle. Tamara agradecié Elle. Miren, así mismo pasa con las comunidades, miren, así mismo pasa con las comunidades. Y por eso no hay un orden de qué va primero. Dice, mal agradecida con ella. Pero yo diría, ella me está mal agradecida, pero eso al revés. Yo no le digo que está mal, pero así mismo ocurre con las comunidades. Que puede decir que yo diga, ella me está mal agradecida y me entienda, pero no entienda cuando ella... Mara decide ellos, o sea, solamente invirtió, pero dice lo mismo. Así mismo ocurre con las comunidades, en esa diversidad lingüística que tiene el lenguaje congo. Bien, siguiente, Rosa, muy bien. Siguiente dice... Pero aquí se va a poner el ejemplo para que vean cómo lo sí. Solamente lo transformó. Ok, la otra dice, joda pa este da... Jada pa este da. Cuando lo ponen, lo ponen separado. Jada... Pa este da. Okay. Ven jada, acá, ven para este lado, ven acá. Sí, jada pa este da macha. No, jada pa este da. Ven para acá. No pa acá. Jada pa este da. Si pones jada pa este da pa acá, estás poniendo dos palabras que quieren decir lo mismo. Ah, no. Ok, entonces sería jada pa este da macha. Macha, ¿qué quiere decir? Macha es mujer, ¿no? Ah, macha. Ahora sí. Jada pa este da macha. Me cambió mi oración. Ahora sí. Me cambiaste mi oración. Jada pa este da macha. Ven para acá. Puedes decir, ven para acá mujer o ven para acá negre macha. Sí. Lo puedes poner. Ok, muy bien. No han querido garabatear. No quiere bailar. Quiere bailar. No han querido grubotear. Quiere bailar. Muy bien. Muy bien, Rosa. Muy bien. Va a ser la primera vez que me van a quitar el trabajo ya. Yo. Vamos con Daniel Ángel. El esposo de Rosa, precisamente. Negre macha jada pa este da. Negre macha jada pa este da. O sea, negra o negro, ven para este lado o ven para acá. Muy bien. Ajá, ven para este lado, exacto. Ajá. Buene die, Masoto Tamara, agradecié. Buenas noches, estamos agradecidos. ¿Con quién? La frase está incompleta. ¿Estamos agradecidos con ella o con ustedes o con Masoto? Ah, con ella. Ah, ok, perfecto, con ella. Muy bien. Con ella, ajá. Muy bien. Y la última, ella es Uruminga, si aunque die, yo da. El niño o la niña, aunque die, gurubutia, ¿quieren bailar? Uruminga, si aunque die, ya da. Ajá. No quiere cantar. No quiere bailar. Ajá, no quiere cantar, Yoda es cantar, ¿no? No quiere Yoda. Dime, ajá. Fidel. Uh-huh. Una consulta. Sí. Ahí en las oraciones, ya las mías me las robaron todas, así que no voy a hablar. Ahí son las conexiones. Siempre habla en español, habla en español entonces. Respondiéndose a macha, nengue o elle. Pero cuando quieres referirte a un nombre propio, de ya sea de un congo o de una persona no conga, ¿cómo se hace la conexión en esos casos? Bien, el congo normalmente cuando va a hablar con una persona que no es congo, normalmente usa ella o un tene.
¿Cuándo usa los nombres? Cuando va a hablar con otro congo. ¿Sí? ¿Sí? Gurubati normalmente usa mucho los pronombres. Y habla si un congo está hablando con cinco, si un congo está hablando con cinco no congo, se va a tener que apoyar de señales para poder definir cuando está hablando con él, con él. Con él. Con... Sí, porque va exactamente dentro de ese lenguaje están las, los gestos. Porque le dice, un tene va a señalarte, no se va a quedar un tene y tiene las cinco personas. Él va a señalarte. Ustedes, mi todo, ustedes, sí, o sea, te va a decir, ustedes, sí, Hanna Violín va a hablar directamente, ella va a hablar con ella. Muy pocas veces, o de menos que esté llamándolo directamente por su nombre, pero va a usar ella, Menese, o sea, va a usar la parte, esta parte de las señales para que la persona sepa que se está identificando. Los nombres, okay, porque recuerden que eran esclavos, cimarrones, y normalmente usaban pronombres para que no sea reconocido por sus nombres. ¿Sí? Profe. Por su nombre, no salen a la luz muy pocas veces sus nombres. Profe, bueno, que sea miembro de la comunidad, no. Dígame. Profe, usted sabe que yo tenía una, yo tengo una amiga que es de Colón. Escucho bien porque tengo varios micrófonos. Sí. Oye, me toca a mí. Yo tengo una amiga que ella es de Colón. Ajá. Y entonces cuando ella se ponía nerviosa o se reía mucho, empezaba a hablar en el dialecto, pero nosotros la molestábamos. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono, por favor, colaboren, por favor. Y entonces nosotros al principio nos burlábamos de ella, pero después una amiga de ella que es de Colón decía que no, ese es el dialecto de que ella lo está utilizando para que ustedes no entiendan lo que ella me está hablando a mí. Y no tocamos que... Porque era como enredado. Después de la temporada, en la temporada Congo, cuando están las comunidades, tú vas a escuchar mucho el dialecto o el lenguaje. Pero después de temporada, en las mismas comunidades, en los pueblos más en el área de la costa, o las personas muy adultas, en algunas frases que salen siempre a algunos signos lingüísticos. ¿Qué ocurre? Incluso cuando estamos en la ciudad de Colón, cuando tú quieres identificar y te encuentras con otro que tú sabes congo, tú de una vez sale el lenguaje. ¡Oye, Masoto Méndez! Ya tú sabes que tú estás hablando con un congo y sale una alegría porque te vas a comunicar con alguien que te va a entender. Pero si fuera de temporada, no es algo que está muy común. Pero se ve en el caso en la ciudad de Colón, por ejemplo, en estos días que estaba yo en un trámite en el municipio, me encontré con un congo de un área creativa. Y él ni se comenzó a hablar y la gente se lo quedó mirando, pero no estábamos vestidos de congo, pero él estaba hablando para uno, para sentirte identificado, más otro me hizo congo, ella me hizo negre, y ella me hizo negre, y me está muy, muy, muy mala, mala, está muy, muy mala, mala, por verme, comenzó a hablar y yo, y ahí conversamos a hablar. El que no ve hablando dice, ¿esto qué le pasó? Pero iba a ser un desprecio si yo me puse, oye, quédate callado, o sea, no. Y más porque él estaba emocionado porque me había visto y tenía tiempo de no verme. Y él, oye, mi reina, que no sé qué. Y comenzó, y ustedes no se miren las cosas que alguno no toca. Yo me encontré con congo y la gente no sabe, por ejemplo, yo no ando con una corona en la cabeza. Yo ando normal y corriente como una ciudadana panameña. Pero si veo un congo viene, que me conoce, sé que soy reina, él va a ser como una reverencia. Y la que no te conoce, que ¿qué le pasó a ese hombre con esa muchacha? Y eso que hay otros que incluso comienzan a barrer pipias. O sea, todo eso es parte de su lenguaje. Todos los gestos. Y va a comenzar a como que limpiarme donde yo voy a pasar, pero es una forma de decir, y comienza, ella es mi misé, ese es mi señor. O sea, comienza a mostrar y que la comunidad sepa, o algunos van, él es congo. Y estamos normalmente en civil. O sea, eso ocurre a veces fuera de tema. Ya... Oh, la primera palabra la tiene la señora Amelia Montel, que quedó con en el aire. Así, vamos a darle espacio a Amelia. ¿Me tocó? ¿Me toca? Sí, señora Amelia. La primerita. A ver. Macha Entoso, Semene Yoda. La mujer va, la semene viene a cantar o a hablar. A cantar. A cantar. Miren, lo mismo que le ocurrió a Rosa. Él se pone primero macha. ¿Ella puso macha qué? Macha Entoso.
Macha entonces se mene a pero podemos encontrar en otras comunidades que lo hagan entonces Macha se mene a ayudar. O sea, eso ocurre dentro del lenguaje, lo como puede invertir el orden de las oraciones. El sujeto puede estar en el centro, en el medio, igual que ocurre en la estructura gramatical. Muy bien. ¿Tiene otra, señora? Él no adquiere garabatía. Ella no adquiere gurgutía. O sea, que él o ella quiere bailar. Ajá. Bien. Nunca se usa él, se usa ella. 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 Esto es como ella. El francés, el patois, algo así. Pareciera patois. Tiene voces francesas, portuguesas, algunas de las partes fonéticas del lenguaje. Muy bien, un aplauso para nuestra compañera. ¿Quién más? Xiomara, amable ciencia, Xiomara Samudio, por el señor Luis Antonio. La señora Poliana. Y ya, es que me tenía problemas de audio. Tengo dos frases iguales a la de Rosa, así que voy a hacer la que no. Era Jurumingue no quede yodá. Jurumingue no anque die, ¿no? O sea, acuérdense que no anque die porque no quiere. No anque die quiere decir que quiere bailar. ¿Sí? Si yo pongo Jurumingue no gurugutía, la frase está incompleta. Jurumingue no anque die gurugutía. ¿Sí? Ok. Es que la otra era Tamara agradecié con ella. Amar agradecer con ella o con un tenis o con masot. Mire todo lo que puedo armar en esa frase. Me está mal agradecida, o sea, está agradecida con ella o con él. Y la otra era Macha Jada para este da. Eso se usa mucho en los como Macha Jada para este da. Macha Jada para este da. O sea que, mujer, ven para acá. Ven para un lado, o sea, córrete, ven. Muy bien, muy bien. Un aplauso para eso. No hay tilde, o sea, no hay tilde, ¿no? Aquí está. No, pero pareciera sonar a veces, ¿no? Ah, es que. No hay tildes en el dialecto, o sea, que tú ¿cómo sabes que es jada? La entonación. Exacto, la entonación al momento de hablar. Jada para este da. O que die, o sea. ¿Cómo sabes dónde va la entonación? Bueno, cuando usamos que die, siempre va acompañado de no anque die o sí anque die. Es como el nexo. No, pero el punto que dice Rosa es porque usted dice que die, pero hemos podido decir que die. Bien. O decir bueno, da en vez de da. Fonética, o sea, la parte fonética y juega un papel importante. Porque, ¿qué ocurre? Si yo digo en mi comunidad, ella no anque die, me van a entender muy bien, pero puede que otra comunidad tenga la pronunciación totalmente diferente. Y cuando llegamos hay un choque, puede que no nos podamos entender hasta que yo me dé cuenta que, ellos no dicen que die, sino hacen que die. ¿Sí? Entonces, es lo que encontramos en esa variante, que fonéticamente y estructuralmente hay variaciones en esa parte individual del habla. Okay. La pronunciación. ¿Quién más? Merel, ¿quién más? Romeri. Engremacha Poliana. Poliana, digo yo misma, pues. O sea, ya me leyeron todas. Yo, ok, creo que tengo nada más como unas dos. Ok, aquí hay una que dice, Masoto Tamara agradecíe con la maximación. Ok, Masoto me está mal agradecíe con la maximación. Está mal agradecíe, está agradecido. Con todo, o sea, con la maximación, con la familia, con todos los congos, con todo lo que comparten ese momento, ese espacio. Exacto. La otra, ese es un mensajito. Buenos días, Charlie. Guidie pa este da, Joan que die grutea. Oye, le quedó como. Mira, hizo algo, no usó un pronombre, no usó ella, usó exactamente el nombre de la persona que le está mandando el mensaje. Y le entendió. La persona le entendió. Repite, puede hacer otro pedacito. Buenos días, Charlie. Bien, Buenas noches, Charlie. Guide para este da. Guide para este da. Joan que die gurubutia. Jada para este da. Que die gurubutia. Joan que die gurubutia. Charlie.
Buenas noches, Charlie. Voy a bailar con ella de una vez. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? Me falta Rosemary, Rosemary, me falta. Falta yo. Valencia. No, dale la chica primero, Valencia. A Rosemary. La primera. Mojonga no han querido gorobotear. Ok, mojonga no han querido gorobotear. O sea, la mujer no quiere bailar. La segunda. Ella sí han querido llorar. Ella no quiere cantar o no quiere hablar, ¿ah? Bien. La tercera, Tamara agradecía la masinamación. La masinamación está agradecida. Seo Dios. Con Dios. Sí. ¿Es así, ah? Sí. Perfecto. Oh, y la entendí rápido. Ah. Bueno, Valencia. Bien, vamos a ver. Era mojongo dieye sememe. La mujer de él viene. Ajá. La otra es sememe la violín. ¿Viene el sememe violín a Paquene? Dieye. ¿Ah? Sememe la violín dieye. ¿Te viene el violín de él? Exacto. Ok. Pero el violín viene, o sea, viene, el violín no camina. El viene, o sea, el violín. Que lo traen. Ah, o sea, menese pa este da con la violín. Menese pa este da con la violín. Okay. El violín viene, el tambor no camina. Es que lo cambié, porque ese da ya casi todos los han mencionado. Entonces, jala pa este da. También, cuando yo quiero que vengan para acá, yo puedo decir, jala pa este da. ¿Sí? Ustedes, jala pa este da con la violín. Jala pa este da con la violín. No todos los congos hablan. No todos los congos hablan. Ahora mis contemporáneos. Algunos entienden, pero no tienen la fluidez con el habla. Ok. Y la última es Nengre Macha Dieye. Nengre Macha Dieye. La mujer. Mujer negra de él. Negra de él, exacto. Nengre Macha Dieye. Bien. ¿Quién me quedó falta? Todos hablaron. Muy bien, un aplauso para todos, un aplauso. Creo que la praxis funcionó. El lenguaje en los Congo, o los lenguajes Congo, es esa parte social y lingüística que tienen las comunidades. No es fácil, ocurre en todos los lenguajes, pero la práctica y ese desarrollo diario nos va a dar la fluidez, no va a dar la forma de poder comunicarnos al momento que se quiere desarrollar. Hoy, por esta declaratoria, se ha abierto muchas puertas de poder conversar sobre temas que antes no eran tocados por los congos, porque había una concepción, y lo digo porque yo también me incluía dentro de eso, he cambiado bastante, que eso le pertenecía solamente a ellos. Entonces, si no pertenece, no es necesario que más nadie aprenda. Pero hay una mentalidad de salvaguardar y cuidar algo que se está perdiendo poco a poco, y la única forma de hacerlo es mediante la información, brindar la información, porque no tienes que ser Congo, sino que puedes conocer sobre el contenido de la cultura Congo para enseñar y valorarlo. No puedes valorar lo que no conoces. Y ya no es solamente del panameño, es de todo el mundo. Yo con esto, y lo dije en el seminario que cerré el año pasado, es, yo no voy a un aula de clase a que los niños sean Congo en mi Palenque, o sean Congo del Palenque cualquiera, sino que puedan entender la estructura de la cultura, como que la puedan amar, comprender, para poder valorarla, sin tener que ser Congo. Que se quite ese estereotipo de que es diabólico, que es una brujería, que no sé qué, porque no se entiende. Y eso le pasó a los primeros grupos que salieron al escenario, que sufrieron muchas humillaciones por su forma de vestir y su forma de hablar. Y su forma de hablar. Entonces, espero que esta pequeña experiencia con este lenguaje, que para mí es la verdad muy importante, le haya gustado, y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Señor Luis. Perdón. Diga. Pasar a la segunda parte. Sí.
Hay que armar. Pasito a pasito. ¿Alguna pregunta? Okay. La pregunta, señor Luis Valencia. Dígame. Sí, tengo una sola pregunta que me pareció interesante. Hoy estaba en una clase de la universidad y eso quedó impregnado en mi mente sobre el tema del habla en la parte de la psicomotricidad del niño. Entonces, la profesora hablaba sobre el habla y el acento y mi pregunta va en esa misma línea. Cuando hablamos del habla o dentro de lo que es el lenguaje de la cultura Congo, ¿el acento va ligado al habla? O sea, ¿el acento va ligado al habla? ¿Se relaciona o es lo mismo? No sé si me expliqué. Háblame de imprenta. Ok, vamos. Porque me hablaste de corrido en cursiva. Sí, resumido. El habla. Estructura bien la pregunta, por favor. El habla y el acento va relacionado en el lenguaje Congo. O sea, bien. Al momento de que cuando hablas del acento, ¿a qué te refieres? Porque dentro de lo que es la estructura y signos de nuestro idioma, cuando hablamos de acentos, yo entiendo por acento ortográfico, prosódico. ¿A qué te refieres cuando hablas de acento? Ok, por ejemplo, no sé si voy en la línea. He escuchado mucho a los congos de piña al momento de expresarse. Cuando yo hablo del acento, por ejemplo, el colonense no habla igual al chivicano. Bueno, ese es el habla. No es el acento. El acento es, entonces, una terminología muy folk o muy de lo que es el habla coloquial, pero se debe decir el habla. El habla en piña es de esta manera, el habla en la chagre, todo en Panamá tenemos un habla, todo ser humano tiene un habla muy individual, y eso creo que lo dije. El lenguaje es esa forma de comunicar, ya sea verbal, ya sea escrita, ya sea antes cuando se mandaban señales de humo, buscábamos el tambor, es un medio para comunicar, buscamos cómo comunicar. Cuando cantamos, es el lenguaje. Pero la lengua es la serie de signos que se utilizan para que nos podamos, la misma comunidad lingüística. Si yo hablo inglés o hablo portugués, y estoy hablando portugués, y ustedes no están aquí, no estamos hablando en la misma lengua que pertenecemos. Hoy estamos hablando en una misma comunidad lingüística que es castellana, y estamos incluyendo sobre otra lengua, que en este caso la con. Y el habla es esa forma individual, que algunos tenemos muy pasivos de hablar, otros acentuamos más las palabras, otros usamos más un tono más fuerte, y es lo que ha ocurrido en ese recorrido en cultural y lingüístico de la cultura con. Que nos vamos a la costa arriba y vamos a encontrar que la palabra que yo presento es murumingue, allá no dicen murumingue, dicen muruminga, porque alguien en su habla individual lo pronunció así, y como es aprendido en esa sociabilización, se siguió repitiendo así y quedó en un pueblo como murumingue y en otro pueblo como muruminga. ¿Sí? Entonces el habla es individual y en lo como pasa lo mismo, pero hay elementos que hoy le presenté que son el común, pero existen todavía muchas más palabras que varían. Y le digo, y le presenté una canción, hay otras canciones, hay canciones que tienen esas, y las canta, y hay gente que no la va a entender, y también hay como que a lo mejor no la entiendan porque tienen otro habla, otra estructura diferente. Y hay algo muy cierto, hoy, versión contemporánea, ha cambiado totalmente ese lenguaje, porque adivinen qué, otros elementos se han agregado a esa dinámica cultural. La cultura es dinámica y por ende el lenguaje es la parte de la social de esa parte dinámica. Y como parte dinámica... Es como el inglés de Inglaterra. ¿Ah? Es como el inglés de Inglaterra y el otro de la costera. Le van metiendo otro elemento que no existía para esa época y que hoy existen. ¿Y cómo hacen? ¿No hablan y no lo mencionan? Lo van a mencionar y le han dado... Hay comunidades que le dicen así y otras que totalmente le han cambiado. Y le puse al inicio el ejemplo de un celular.
no existía un celular, y puedo encontrarme que otro diga celular, otro diga otro nombre, o sea, podemos encontrarnos con esas variaciones y deformaciones lingüísticas. No sé si respondo a tu pregunta, señor Valencia. Acá, Carlos. Profesora, una pregunta ahora que usted habla de celular. Usted sabe que por lo menos los chinos tienen en su teclado, voy a decir algo que a lo mejor no está en el sistema, pero usted sabe que los chinos tienen en su teclado su idioma, y ahí también en todos los países, en todos los idiomas hay traducción. Sería fabuloso que hubiese también esa traducción, así no, para uno poder sé que respeto, para mí una utopía de que, exacto, porque mire, le soy honesto, y usted dijo una cosa importante hace un rato, que antes, o sea, hoy día estamos viendo que la cultura Congo se está abriendo para que los demás que no somos Congo, sino que no conocemos la cultura Congo, la aprendamos para eso mismo, para que el día de mañana, si nosotros vamos a ser profesores, por lo menos vayamos por una línea correcta de cómo es la cultura Congo, que no vamos a estar inventando por allí. Una base, exactamente. Miren, yo le digo a usted, yo en el 2013-2014, tuve una experiencia en una escuela cristiana evangélica, y no me fue fácil dar folclore. Y más porque yo no iba en Colón a enseñar nada más que no sea de Colón. No lo iba a hacer. Pero como yo soy un poco así rebelde, no sé, hay gente que me dice que yo siempre ando montada en el palenque. Pero bueno, esa es mi forma de ser. Pero le doy gracias a Dios porque a raíz de eso pude educar al padre, educar al colegio, de que yo no podía, esos negritos de Colón, y no porque sean negros, ¿por qué voy a enseñarle a bailar chiricano y no que no me gusta lo de Chiriquí, si ellos son de Colón? Entonces, eso fue un proceso, y ahí tuvo que ver igual, hoy yo me siento contenta, no estoy en ese colegio, estoy en otro, pero cuando yo di el lenguaje en la cultura como en los pasillos, escucharon y dije, profesora, buenas noches, y eso me llenaba, y no eran Congo, pero ya yo sabía que decir buenos días era decir buenas noches. Oye, momenes, semenes, en los pasillos, y el director me decía, ¿qué tú le hiciste a esos peladitos? Pero que con los niños se trabaja mucho mejor, valoran más. Y si hoy aquí hay miembros de que estudian folclore y quieren ir a la escuela, van a tener que aplicar en la región, porque es horrible ir a las comunidades indígenas y ponerlo a bailar el tamborito cuando ellos tienen sus danzas, tienen sus bailes, porque no voy yo, investigo, aprendo y enseño. Entonces, así mismo pasa, y esa es mi visión de mundo con respecto al folclore en donde me toque darlo. Entonces, así uno debe ser, bueno, no sé dónde me va a tocar, y si me toca en Colón, ¿qué le voy a enseñar a los peladitos? Si me toca en Colón, tengo un panorama de qué le puedo dar, porque créanme que los niños son una esponja. Y hoy esos chicos, yo los veía, y ellos no hablaban fluido, pero ya te dominaban frases y te armaban oraciones, e incluso sacaron cantos en dialecto Congo. Sí, lo sacaron a raíz de estos procesos, y aprendiendo. Y la verdad, yo felicito a Gente Folk porque tomó en cuenta un tema que muy poca gente quiere hablar. Porque hay algo cierto. No todos los que hoy son Congo, no todos los que hoy se visten de Congo, se pueden hablar Congo. ¿Sí? Eso está pasando ahorita. Porque se han quedado en la plasticidad, en el baile, en el canto, en la pollera. Pero hay tantas cosas dentro de esa cultura que sí se ha abierto hoy un panorama. Porque recuerden algo, en la cultura, lo que se estanca, se pierde. Se pierde. Y esa cultura viene de siglos atrás, y si ha sobrevivido es porque ha sabido adaptarse a los cambios que la misma le presenta. Si hay otra pregunta, usted me dice que yo, a mí me gusta hablar así, profesora, y como soy profesora, usted sabe que estamos ya acostumbrados a hablar y hablar. Si no me para, Fidel. ¿Alguna otra pregunta? Una pequeña propaganda. Desde el año pasado que empezamos en mayo a brindar estos talleres, a mí me preguntan que por qué yo no he comprado todavía la plataforma de Zoom, la membresía. Ajá. Le voy a ser honesto.
La he tratado de comprar 3 veces y mi esposa me dice, no la compres. Porque si no la has comprado y tus talleres se van 4 y 5 vueltas, donde la compres, empiezas el taller el sábado y terminas el lunes. Manténla así que eso te mide. Así que para efecto nuestro, mientras que podamos repetir, retomar la reunión, la seguimos. Si alguno tiene alguna otra consulta, aprovechen ahora. Precio especial para el siguiente taller que pregunte en lengua Congo. Nada la vida. Yo quería preguntar algo porque entre los elementos de esto hablabas del código, pero a mí no me queda claro el código qué es. Porque obviamente el mensaje, la persona que... O sea, el que código es lo que tú utilizas para enviar el mensaje. Si usas señas, si usas la escritura, si usas las palabras, lo que vas a usar para que te pueda interpretar tu mensaje. ¿Qué pasa? Hay Congo, por ejemplo, que no te van a hablar en la temporada porque han decidido ser códigos Congo sin palabras. Y van a usar otros códigos lingüísticos para poder comunicarse y no usan palabras. Eso va a depender de los roles, el rol que tenga dentro del palenque. Por ejemplo, si alguno ha escuchado, hay un personaje, en algunas comunidades dicen Matuanga, en otras le dicen Orasquín, ese no habla, pero se comunica igual. ¿Sí? En algunos pueblos no habla, no le conocen palabras, porque es un poquito ermitaño, pero tiene otros códigos lingüísticos para poder manifestar lo que quiere comunicar. Tengo una pregunta. Es el medio que tú usas. Si yo cojo una carta y escribo, utilicé el código. ¿Cuál es el código? La escritura, para mandar mi mensaje. Pero si no escucho, puedo usar una canción. ¿Cuántas canciones no escuchamos que cuentan sucesos de hechos ocurridos? Usaron otro código para comunicarse. ¿Sí? Entonces eso va a depender del código que se utilice. ¿Sí? ¿Respondo, Rosa? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Luis, creo que iba a hacer una pregunta. Sí, profesor, una pregunta. Dígame, por lo que usted indica, entonces, el gesto, o sea, por lo menos el señalar o hacer ademanes con la mano, no es ofensivo, entonces, si uno trata de comunicarse con... En la cultura Congo vamos a ver muchos gestos. Los Congos son, el que ha visto Congo son gestuales para tocar, hasta en el mismo baile. Si alguno ha tenido la oportunidad con la boca, con el cuerpo, o sea, esos son gestos. Por ejemplo, cuando se baile, hay un canto que le dice, me dan pro, y algunos lo ven vulgar, y ahí dice, me dan un polvo, y un polvo es la intimidad sexual en el canto. Ella quiere un polvo de pura sana, ella quiere un polvo de pura, ahí me dan cuñuaña, en Congo cuñuaña es la parte femenina de la mujer y pramprana es la parte masculina. ¿Por qué? No es vulgar para el Congo porque esa canción habla de la procreación y para esa época el negro, el procrearse era continuidad de generación, o sea, no era vulgar. Pero si yo cojo mi cintura y comienzo a hacer movimientos pélvicos hacia adelante, yo estoy haciendo que un llamado al hombre hacia mí. Desde el baile ya vemos códigos que usan para comunicarse. Cuando hago mis manos, que llamo al hombre, estoy comunicando. O cuando hay mujeres, bailan y mueven las bocas. ¿Sí? Entonces, esos gestos no son, para el que no es Congo, para que mi sono no es Congo, puede verlo vulgar. Y eso es lo que antes pasaba. Ya gracias a Dios se ha ido aclarando, la gente se ha interesado, lo va entendiendo un poco más y va viendo que no todo lo que está dentro de la cultura Congo es vulgar o grotesco. ¿Sí? Entonces, esa canción, por ejemplo, tiene muchos gestos en donde me dan cunubella, me dan pran pran y tiene movimiento y todo lo que dice se va gestualizando con el cuerpo. ¿Sí? Ella se hace hacia adelante y él hacia atrás, porque la canción dice, ella quiere un polvo de pura sana. Él le da cuñuaña y ella, pero ella le da cuñuaña y él le da plan plan. Ella quiere un polvo de pura sana. Y todo en dialecto, todo en lenguaje Congo. ¿Sí? Y cuando la gente lo va viendo es todo gestual y sin entender exactamente lo que dice la canción por los gestos, entiende que hay algo. Están hablando como algo de intimidad.
sea, se entiende que está hablando de esa intimidad entre el hombre y la mujer en ese caso. Así que sí, hay muchos gestos, los cantos, hay mucha información en los cantos. Incluso un elemento importante en la comunicación y el lenguaje es el tambor. Muy importante, es muy importante dentro de la comunicación lingüística, porque no es solamente la comunicación en la cultura congo, el conversar, no es solamente el expresar sentimiento, y al inicio todas sus expresiones fueron mediante ese instrumento, mediante el canto, cuando podían sacar un canto de lamento, de modo, de la forma en donde se reunían para poder comunicar lo que sentían. Entonces se han quedado remanentes a raíz del tiempo, cuando escuchamos Ola de la Mar, o cuando escuchamos Mi Santa se está quemando. Yo al inicio, cuando no entendía muy bien la canción, pensaba que era Santa, la Santa. Y cuando escuché bien la canción, habla del pueblo, de un suceso en el pueblo. Muchos de los cantos comunicaban. Y recordando que en esta parte de lo que es el folclore está la parte hablada, la transmisión oral, hablada, cantada. ¿Sí? Entonces, la cultura congo usó o ha utilizado y utiliza muchos de esos elementos gestuales o esos códigos para comunicarse. El que habla con un congo o el que le pone atención a la hora de conversación con un congo va a hablar muy rápido, muy rápido, rápido, y si tú no tienes esa agilidad para entenderlo, te va a enredar. Y a veces usan la parte del congo como un burro, como algo bufón, y no es un bufón. Si tú te dejas, si tú no le pones atención, te enredas y es que te va a conguiar. Entonces, te va a hacer gesto, te va a hacer muchas moriquetas. Eso es muy común en los congos a la hora de comunicar. ¿Sí? Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O todo está claro? Preguntas con confianza. Yo no canto, yo ni los pollitos canto, pero sí hay cantos que tienen, no han sido grabados, lamentablemente, no lo vemos en disco compacto. Ojalá Dios me dé la oportunidad de tener los recursos para poder lograr que quede registrado un disco compacto con cantos en lenguaje congo. Hemos visto en saludos y despedidas, pero algunos cantos no se registran porque no es del dominio de repente de algunas cantantes, pero hay cantos que tienen un pedacito de dialecto, algunos que se van totalmente de dialecto, como le decía, con la chicha de limón, un canto sumamente atravesado, riquísimo de bailar, pero es muy picante a la hora de escuchar el lenguaje. No hay ninguna pista por ahí de ese. No ha sido grabado. No así se ha grabado en casera. No está grabado, no está grabado ese canto. Voy a tener que ir a visitar. Ah, ese canto es del palenque, o sea, lo canta el palenque Marcia. Ajá, la chicha, es muy famoso, la chicha de limón, muy bueno. Vamos a decir. ¿Qué pediste que cuente la mía? Vamos a decir, me da permiso ahí a caer la Marcia allá a la casa. Como la Marucha Antonera, pero yo la conozco con la hierba de limón. No, pero no se crean que algunos, no, o sea, no me quiero salir del tema, pero algunos de los cantos, usamos en la cultura congo, hablamos de tradición, pero muchos vienen de esa cercanía con los tambores del área de Colombia, los bullerengues de ese área. Incluso escuchamos Amalia Batista, mucho Amalia Batista, pero son cantos de músicas populares también que han sido traducidos ya. Dame la mano, prima, también es un canto del área de acá de Colombia. Está... ¿Qué más? Otro tambor, no recuerdo ahora mismo, pero hay algunos tambores que son transformados en esta parte de relación, de aculturación, y quedan siendo tambores congo, y por años se han utilizado, y cuando buscamos la raíz de dónde viene y dónde nacen los cantos, hay una cercanía entre nuestros tambores y los tambores del área de Colombia. ¿Preguntas? Bien. Nos quedan 9 minutos. Yo espero que la verdad le haya gustado la pequeña y sencilla explicación sobre esta lengua que para mí tiene un significado no solamente social, sino un significado simbólico, porque es una forma en que nuestros antepasados pudieron todavía comunicarse, y en las investigaciones no solamente que he hecho, he leído,
es una de las lenguas que todavía se conserva con gran remanente de los primeros afrocoloniales que llegaron a nuestro istmo. Sí ha cambiado, sí también se ha perdido mucha praxis de la misma, pero también hay que recalcar que existen estudiosos o existen personas que aún en la desarrollan en temporada, dentro de su vida diaria, como parte de un elemento de formación integral de ese individuo. Así que para mí es un placer que hayan sacado de su tiempo para poder escuchar este tema, como lo es el lenguaje, y espero que haya quedado claro. Y cualquier pregunta, ustedes saben, está gente Folly a la orden. Ok, antes de cerrar el taller, voy a tomarme la libertad de hacerle algunos anuncios. Número uno, la profesora Eneida Reyes es la presidenta de Fundación MICE para la Docencia y la Investigación. Pueden seguirla en sus redes sociales. Si mal no vi, empezaron hace unas semanas atrás a promocionar unos t-shirts que van a estar, vienen a la venta. Por favor, pueden seguir las redes sociales que esté interesado en alguno de los t-shirts. Ahí se comunica con la profesora Eneida para que los puedan adquirir. De igual manera, nosotros, como no nos podemos quedar quietos en Gente Folk, estamos lanzando, saben que hace algunos años atrás lanzamos unos t-shirts de Gente Folk con la franja aquí. Ahora tenemos esto, les voy a compartir aquí la pantalla un momentito para que lo aprecien. Para todos aquellos que son bailarines, músicos que tienen que llevar indumentaria, tenemos estos percheros. Ahora mismo en introducción, son totalmente impresos a una cara, medidas de 1 metro por 60 centímetros de ancho por 1 metro de alto. Hay de diseños propios de Gente Folk por cada provincia y hay personalizados. Aquí no le he pedido permiso a los dos modelos, pero los utilicé. Ya después me regañarán. Tenemos, vamos a buscar dónde está, este personalizado, si reconocen al ciudadano me avisan. Y tenemos este otro de MICE, están hechos de tela antifluido, sí, para el lateral, para que puedan llevar sus vestuarios, su indumentaria. Aquí se me colaron algunos diseños para que... Este va a ser la imagen principal del chiricano, santeño, torrerano, que están todavía los diseños en elaboración. Para el que esté interesado, me escribe y con todo gusto le hago llegar mayor información. Por otro lado, recuerden que como en todos los talleres que venimos llevando desde mayo, son 3 talleres por cada región. Este fue el primero de Cultura Congo del 2021. Vimos lenguaje, vienen 2 más. La información la voy a estar haciendo llegar a través de correo y grupo de WhatsApp. Pero como hay tanta información que cubrir y el año no nos da, porque nos estamos viendo de sábado a sábado, no vamos a estar dejando sábado en medio. Terminando con Cultura Congo, arrancamos con uno de los pueblos originarios, que vamos con el taller de la comunidad Guna. Ya logramos hacer el enlace con el joven Olo, se me escapa el apellido ahora mismo, que es el encargado de TV Indígena, y con él en el mes de febrero vamos a tener 3 conversatorios, 3 tallercitos sobre cultura Guna. Un poquito complicado porque el último taller, que es el de baile e indumentaria, el expositor no habla español. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso de lograr grabarlo para subtitularlo. Un poquito complicado, pero con el favor de Dios vamos a lograrlo. Para así poder hacerle llegar a ustedes información sobre nuestro folclore que normalmente no encontramos en el día a día. O que de repente no han tenido la oportunidad de ser tan
promocionadas o expuestas como las de otras regiones. A ustedes les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para este taller y todos los anteriores que han estado participando. A la profesora Eneida Reyes, más que agradecido. Mucho más que agradecido. Sobre todo en esta fecha, que usted haya podido sacar un espacio para brindarnos sus conocimientos. Sin más por el momento, le voy a hacer una fotito aquí de recuerdo a la pantalla. Agradezco que por favor activen la cámara. Se llama como está tomando el taller dentro de la piscina, ¿no? Está en la piscina. Ahora veo la piscina allá atrás. No, qué va. Juliana. La vecina siempre está ahí, soy yo la que... Es que lo que pasa es que no estoy en la computadora. ¿Puedo ir a bailar, Paulia, entonces? Sí, puede venir a la vecina. Te estaba llamando a bailar. Sí. Ok, hacemos la foto. 3, 2, 1. Ahí está la fotito. Me guardo acá para ver que esté todo bien. Listo, entonces... Sin más por el día de hoy, muchas gracias por su tiempo. Pase muchas excelente. Gracias a todos. Que tengan una excelente. Muchas gracias, buen día. Gracias, profesora. Gracias. Más huevito, matitas, adiós. ¿Cómo se dice excelente. Gracias, por cierto? ¿Cómo se dice gracias? Buenos días, oye, buenos días. Buenos días, Mara, no me está mal agradecida con usted. Tamara agradecido. No se dice gracias así solamente con gracias. Me he unido con otra palabra. Okay. Buenos días a toda la maximación que me está de aquí. ¿Sí? Malditas a Dios. A Tamahuevito. Todos los que están aquí. Bendito sea Dios, hasta más luego. Oye, ese es hasta más luego. Hasta más huevito. Hasta más huevito. Juliana, hasta más huevito. Hasta más huevito. Junior me miró bien feo. Dice que no estaba hablando. Ay, Dios mío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy bueno.